Para la CEMAR fue un año importante porque se lanzó un programa al interior de las dependencias de la administración del gobierno para que cada dependencia hiciera un análisis de su normativa y determinar cuál de esta normativa sigue vigente o ya está obsoleta o es necesario actualizarla o modificarla, ¿no?